Un agradecimiento enorme a Luis Lázaro, a la librería Arrancatelma, a Isabel, también, que está también al frente de la librería, por una vez más dejarnos este espacio tan entrañable para presentar libros, hablar, comentar y pasar realmente un buen rato entre amigos, ¿no? Gracias también y enhorabuena a la editorial Renacimiento por sacar o por publicar este libro de Enrique Castro Delgado, Mi fe se perdió en Moscú, porque creo que es un libro importante. Ahora entraremos en las razones que justifican la importancia de este libro. La conexión entre la editorial Renacimiento y el autor es una conexión que merece la pena ser explicada, porque tiene como origen o como cocina realmente de este libro un blog de libros viejos que se llamaba o se llama La Biblioteca Fantasma, que creó Sergio en Berlín, ¿no? Yo apenas tenía noticia de la existencia de este blog hasta que allá por el año 2008 mi amigo Fernando García Alonso, instigador principal, diríamos casi, de este libro que hoy podemos tener entre las manos, me habló del blog, me habló de las reseñas que se publicaban sobre libros viejos y me consultó una duda que tenían sobre un episodio galante de Margarita Nelken en el Hotel Metropol de Valencia, ¿no? Un episodio galante sadomaso, ¿no? Yo me lancé a contar lo que sabía, que era la confesión del jefe de la inteligencia republicana, Ángel Pedrero, que era el que había tenido que subir escaleras arriba hasta las habitaciones de Margarita y descubrir allí a un guardia de asalto desnudo, pero con las botas puestas, fustigando con un látigo a Margarita, ¿no? Bueno, aquel episodio galante, guerra civilesco, dio origen a que yo empezara a frecuentar el blog de la Biblioteca Fantasma y que poco a poco las conversaciones con Sergio fuéramos creando un espacio de conversación y de conocimiento guerra civilesco, ¿no? Básicamente estaba Sergio, por supuesto, estaba yo, estaba nuestro llorado Alberto Clavería, estaba lo que hablábamos es que había personas más de las que nosotros pensábamos que tenían un seguimiento de las conversaciones y de las investigaciones que allí se planteaban o hacíamos un poco entre todos, ¿no? Y una de esas personas era Abelardo Linares, que un buen día me comentó que conocía a mi Nick, el rufián melancólico, en este blog, y que le interesaba mucho todo lo que se estaba hablando y tal, tal, tal. Y a partir de ahí empezamos a hablar de, primero de una manera muy difusa, de la perspectiva de algún día editar los libros de Castro Delgado, ¿no? Ese día ha llegado, es hoy, se presenta, ha pasado casi una decena de años, pero creo que ha merecido la pena. Ha sido una decena de años en los que Sergio, bibliotecario, documentalista, muy buen escritor y sobre todo profundo amante de los libros y conocedor también profundo de la literatura española, ha dedicado esos 10 años a seguir investigando la vida de Enrique Castro Delgado. Cuando uno dedica 10 años a investigar la vida de un hombre, de una persona, yo esto le otorgo un mérito enorme, porque primero refleja una profunda honestidad en la investigación. No es una investigación que se soslaya en 5 minutos para publicar aquí o allá en tal o cual revista, sino que hay realmente un empeño serio y honesto por bajar, digamos, hasta los últimos sótanos o los últimos recovecos de la vida de esta persona, ¿no? A lo largo del tiempo que permanecimos trabajando en este blog
de libros viejos y prestando atención a los asuntos de la Guerra Civil Española, Castro fue un asiduo. Y Sergio permanentemente nos descubría y nos maravillaba con cosas como la presencia de Castro Delgado en la foto famosa del asalto al cuartel de la Montaña. Pues él la ampliaba, veía, aquí está Castro Delgado. Bueno, muy emocionante, o nos descubría facetas inéditas que ninguno conocíamos de la vida de Castro. Se había buscado la vida en Madrid de proyeccionista pornográfico, su primera militancia comunista. Sergio llevaba su investigación hasta el extremo de viajar a México repetidamente para seguir el rastro de Castro Delgado en su exilio mexicano. Y por lo tanto, yo creo que esa investigación, que va a ser publicada y que verá la luz, yo creo que está bien que requiera un primer paso, que es la presentación de la voz del propio Castro, que es lo que es este libro, la voz de Castro Delgado. Y posiblemente una vez que tengamos la voz de Castro Delgado reeditada, porque este libro había sido ya reeditado, tendremos el Castro Delgado que ha llegado a conocer Sergio y la visión que él tiene además de ese hombre y de ese personaje, ¿no? Yo siempre digo que las personas son bastante más interesantes, por supuesto, que las instituciones, y que las personas, cuando se las estudia de cerca, o personas que han tenido un papel relevante o en la historia, en un determinado momento, el seguimiento y ajustar el foco al detalle nos arroja un conocimiento y una luz que se puede ampliar a otros muchos campos, ¿no? El personaje que él ha escogido, Enrique Castro Delgado, para resumirlo muy breve, luego Sergio quizá entre más a fondo en él, es un madrileño del barrio de Argüelles, nacido en una familia humilde, y que desde su juventud se va a incorporar al movimiento comunista. El movimiento comunista de esos años, y esto va a ser importante en la evolución posterior de Castro, es un movimiento comunista que viene marcado por la política de la Internacional Comunista, ¿no? Los partidos comunistas, como el español, el portugués, el francés, eran secciones de la Internacional Comunista, que era el verdadero partido, no era un partido internacional. Esa es la razón por la que realmente la dirección comunista en la Guerra Civil Española es básicamente una dirección de extranjeros. Manuel Esquigueró, Togliatti, y donde los dirigentes españoles ocupan un papel muy secundario a la hora de establecer la política a seguir, ¿no? Ese comunismo en el que se inicia Castro Delgado es el comunismo de la política de clase contra clase. La socialdemocracia es socialfascista, es traidora, los republicanos son todavía peor, y por lo tanto lo que buscan es directamente un enfrentamiento contra el Estado y provocar de inmediato, cuando se pueda, la revolución. De hecho, su consigna más popular en Madrid es todo el poder a los soviets. Es decir, están pensando en que van a crear el soviet en Madrid. Es por tanto, y esto es un telón importante a tener en cuenta a la hora de ver a Castro Delgado, es un telón de fondo de un Madrid obrero bronco, duro, donde hay dos organizaciones, como es en ese momento la CNT o el Partido Comunista, que preconizan una acción dura, una acción mucho más directa, y romper los límites que está marcando la socialdemocracia, ¿no? El Partido Socialista. Por lo tanto, es un partido que tiene como principio rector que van a un enfrentamiento violento, ¿no? Y que por lo tanto se tienen que preparar para un nivel de violencia poderoso. Castro Delgado se incorpora a ese partido y va a adquirir una importancia en lo que se llama el trabajo sindical, ¿no? Sobre todo organización de huelgas, comités de huelgas, lucha contra el esquirolaje, palizas, y en un determinado momento hasta un asesinato que organiza ya el propio Enrique Castro Delgado
No sé si era el presidente del Metal de Madrid Era o un alto cargo del. no, no, era un trabajador, ¿cómo se llama esto? Un cargo medio en una empresa, en una platería, la platería Espuñes. Por lo tanto, esto es importante porque cuando luego el libro, que lo dice todo, el título, Mi fe se perdió en Moscú, ¿no? Es el libro de un hombre que pierde la fe en aquel sueño revolucionario, que además reniega de esa fe y que el libro realmente es el testimonio de ese proceso, ¿no? Es por tanto un libro también que forma parte importante de varios géneros, por decirlo de alguna manera. Es un libro importante para la historia del exilio español, del exilio después de la Guerra Civil Española. Es un libro, por lo tanto, de exilio. Seguramente del peor exilio, casi como nos descuidemos, que pudo haber. No creo que haya otro exilio en otro país que pueda igualar las penurias y las dificultades del exilio en la Unión Soviética. Y además de ser un libro de exilio, es también otro exilio interior. Es el exilio ya de sus propios camaradas, de su propia organización y del propio universo en el que él de alguna manera se sentía justificado, ¿no? En la evolución de Castro Delgado, yo tengo siempre la sensación o la opinión de que Enrique Castro Delgado es un hombre que desde muy pronto tiene un profundo resentimiento, lo cual facilita mucho las cosas. En la cultura comunista, hasta llegar prácticamente a los partidos, digamos, clandestinos aquí de la transición, había un concepto que a muchos de los jefes no se les caía de la boca, que se llamaba odio de clase. No se puede hacer la revolución sin odio de clase. No se puede hacer la revolución sin odiar profundamente al enemigo que ampara y defiende los privilegios de las clases dominantes. Y la perspectiva es llegar a una aurora roja, a una revolución violenta que desaloje a estos privilegiados del poder. Por lo tanto, ese resentimiento de Castro yo creo que va a encontrar también un espacio perfecto para poder ser expresado, ¿no? El resentimiento de Castro se va a dar a lo largo de su vida. Cuando llega la Guerra Civil, escribe una página histórica, dos páginas históricas de importancia. Una es el asalto a Cuartel de la Montaña. Él se responsabiliza en su libro de una parte de las ejecuciones que se dan en los patios del cuartel. Habla hasta de cómo invita a su propio primo a pasar a ser fusilado. Va a ser felicitado, creo recordar, por esta labor, por sus dirigentes. Pero luego escribe otra página importante inmediatamente después, creando el Quinto Regimiento. El Quinto Regimiento, que tiene su origen en el barrio de Tetuán Cuatro Caminos, puesto que Castro también vive y trabaja en el barrio de Cuatro Caminos, ¿no? Y por lo tanto, ya no solamente Castro forma parte también de la historia del exilio español o de las memorias del exilio, sino que también, y de una manera, si quieres, más humilde y por la parte que me toca o mi querencia al barrio, Enrique Castro Delgado también forma parte de la historia del barrio de Cuatro Caminos. La historia del barrio de Cuatro Caminos es básicamente la historia de los movimientos revolucionarios en Madrid desde primeros de siglo, bien fueran comunistas o bien fueran anarquistas, ¿no? Pero Castro va a ser apartado del Quinto Regimiento, de alguna manera va a ser degradado. Eso va a alimentar otro resentimiento de corte más profundo con sus propios camaradas. Castro es un hombre inteligente. Castro es un hombre al que yo creo que la naturaleza le ha dotado de un cerebro capaz, buen organizador, pero que sin embargo nunca encuentra el medio de poder expresar toda su capacidad y siempre está pensando que le están de alguna manera perjudicando, saboteando o humillando, como fue cuando le retiraron de la dirección del Quinto Regimiento de la Comandancia y se la dieron a Vittorio Vidali, alias Carlos Contreras. Bien,
Castro en realidad yo creo que su profunda vocación, quizás descubierta en la guerra o cuando se le lee, es que hubiera sido un verdadero mariscal de campo, ¿no? Él tenía siempre una idea más brillante que los demás, se burla de su propio partido, de la inepcia de sus cuadros militares, y se siente postergado, desplazado y despreciado en sus capacidades, ¿no? En Moscú va a ser uno de los, creo que son cerca de 900 comunistas con sus familias que viajan después de la Guerra Civil Española, ¿no? Y en Moscú, que es de lo que trata este libro, nos vamos a encontrar un telón de fondo fascinante. Un telón de fondo donde nos encontramos a los jefes de la Internacional Comunista, a Dimitrov, Manuilsky, Ernoguero, Togliatti. Nos encontramos a los cuadros comunistas españoles que también han tenido que marchar al exilio. Jesús Hernández, Cimorra, José Díaz, por supuesto, Pasionaria, Pedro Checa, que luego se tendrá que ir, o... Y por lo tanto es un libro que nos ofrece un telón de fondo que ya no solamente es la historia de un exilio, que pertenece a la historia del exilio español, sino que pertenece también a una historia del Partido Comunista de España. Castro con su libro traza una entrehistoria muy dura, que es en qué condiciones marcharon al exilio, en qué condiciones se desenvolvía su vida bajo el estalinismo, qué tipo de relaciones se establecían entre los compatriotas, entre los camaradas, a veces terribles, quiénes eran privilegiados, quiénes eran postergados. Desciende a los detalles nimios de la vileza o la mezquindad de la vida cotidiana en el Hotel Lux. Y narra sobre todo cómo su descreimiento, su pérdida de fe y su posición ante la muerte de José Díaz y la sucesión en el partido, cuando lo va a dirigir Pasionaria, él toma otro partido por Jesús Hernández, cómo eso le conduce a ser un apestado. Y le conduce, por lo tanto, a ser... Ellos dirían criticado, la palabra es juzgado, casi en un proceso inquisitorial, humillado, amenazado, se le hace un absoluto vacío y Castro teme por su vida. Yo luego hablaremos, ¿no? Pero creo que, hasta donde conozco, creo que logra salvar la vida o escapar de la furia de sus camaradas y sobre todo de la furia de Pasionaria, gracias a su amistad con Caridad Mercader, la madre de Ramón, con la que ha coincidido cuando se desaloja Moscú ante el avance de los nazis, ha coincidido, no me acuerdo en qué zona de la Unión Soviética, y Caridad y Castro establecen una buena relación, una buena amistad. Caridad es en ese momento la amante, o la compañera, como lo queramos llamar, de Samuel Eitingon, que es la mano derecha de Laurent Tiberia y jefe de operaciones especiales, y en España ha sido conocido como General Kotov, en Barcelona junto con Orlov, principal responsable de los aparatos policíacos del estalinismo en España, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo creo que Samuel Eitingon le viene muy grande a Pasionaria, y en ese momento el manto protector de Samuel Eitingon creo que es lo que protege a Castro para poder marchar al exilio mexicano. Si no, dudo que Enrique Castro jamás hubiera podido salir de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, todo esto es historia, todo esto es historia del exilio, historia del comunismo español, historia del comunismo madrileño, historia de las barriadas, pero la ventaja del libro, o lo que creo que merece también ser reseñado y que para mí tiene una enorme importancia, es que es un libro bien escrito, es que es un buen escritor, es que es un libro que una vez que empiezas a leer las tres primeras páginas estás enganchado. Es un maestro a la hora de hacer dialogar a sus personajes
es un maestro a la hora de dar suspense y emoción a una escena, ¿no? Cosa sorprendente en un hombre que venía, digamos, de una trayectoria, bueno, que había estado en la redacción de Mundo Obrero, que había escrito, pero abre un enigma que es cómo su primer libro es realmente tan bueno, ¿no? Esto nos llevaría a pensar o divagar sobre si Castro Delgado tenía una biblioteca, qué libros habría en esa biblioteca. Es inevitable al leerlo ver la influencia, por ejemplo, de Baroja. Tiene mucho, o tiene cosas, a veces lo hemos hablado los amigos de Luis Ferdinand Celín, a la hora de ser en algunos momentos realmente cómo se complace en la escatología a veces más abrupta. Y por lo tanto, además de su valor como documento histórico, creo que tiene un valor literario per se. Hay libros que tienen un gran valor histórico, pero literariamente pues no tienen ninguno. No es el caso de este libro. Y por lo tanto creo que es un libro que merece ser leído, ¿no? A los que en los años 70 estábamos en una, finales de los 70, en, a partir del 73, 74, en una militancia comunista, pues hombre, conocíamos los libros de Pasionaria, los libros de José Díaz, hablo del comunismo español. Yo, por gracias a mi familia, a la biblioteca de mi padre, conocía el libro de Tagüeña, el libro de Basis, la edición mexicana, pero el libro de Castro era un libro, vamos a llamarlo, secreto. Si lo comprabas y lo leías, era como el Playboy. Aquello era pornografía política, ¿no? Y más pornografía del partido, ¿no? No, no era un libro que se comentara en el seno de las organizaciones. Oye, Castro Delgado, ¿cómo no? Porque, bueno, pues de alguna manera sacaba a la luz y exponía los lados más duros o los más siniestros de todo aquello, ¿no? Por lo tanto, para nosotros Enrique Castro Delgado era lo que pretendieron que pensaran de él sus camaradas, ¿no? Que era un renegado, un vendido, un loco, un enfermo. La sorpresa vino cuando todos lo empezamos a comprar y lo empezamos a leer, ¿no? Y nos dimos cuenta de que estábamos ante una obra de envergadura, ante una obra que tenía una gran importancia y que, sobre todo, decía la verdad. Sobre todo decía la verdad. Independientemente que nos dijeran si lo había traído Fraga a Madrid a Castro, si el libro lo había editado antes EPESA para participar en la Guerra Fría con publicaciones anti-Moscú y anti-Unión Soviética, independientemente de todo eso, que tiene su verdad, la verdad es que el libro de Castro venía a rellenar una laguna importante en la historia del comunismo en España y en la historia del Partido Comunista. Entonces el personaje, yo creo que es un personaje de calibre, es un personaje que da la talla para un trabajo como el que ha realizado Sergio a fondo sobre su vida y sobre su avatar, de alguna manera, desde el principio, desde su nacimiento hasta su muerte aquí en Madrid, y que nos encontramos, por lo tanto, ante un acontecimiento importante a la hora de rescatar o restaurar algo de eso que ahora está tan en boga, que se llama memoria. Yo creo que la memoria de Castro es importante y además tiene actualidad. Tiene actualidad porque de alguna manera nos viene a situar en el espejo de lo que ha sido gran parte de nuestro relato histórico, gran parte de nuestra concepción de lo que ha sido el siglo XX, y porque nos pone también en relación con toda una serie de intelectuales que siguieron el mismo camino que él, es decir, que se hicieron renegados, que fueron los primeros en un momento donde renegar del comunismo era muy difícil, dieron ese paso y renegaron públicamente el comunismo. Estoy pensando en Arthur Koestler, que fue el primero, en fecha tan temprana como el año 39, o como pudo ser Ettore Vanni en Italia,
Gustav Regler, que también partió a México y ahí escribió también su libro de desencanto, de decepción con toda aquella utopía, ¿no? Por lo tanto, no es extraño que este libro también tuviera, creo que sé que nos hablará de ello, su repercusión internacional, que la tuvo, ¿no? Pero quiero insistir que el libro cumple esta doble función de iluminarnos, contarnos un mundo muy desconocido, hacerlo de una manera apasionante, apasionante, trepidante, y al mismo tiempo podernos recrear en buena literatura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo aquello que empezó hace 10 años en la Biblioteca Fantasma, todo aquel empeño que a veces parecía quijotesco, homérico, por parte de Sergio, de indagar hasta el último rincón en la vida de Castro Delgado, pues hoy da un primer paso importante con la edición que ha hecho Sergio del libro, ¿no? Por lo tanto, creo que es un motivo para mí, por lo menos, de especial felicidad. Porque además, insisto, estos proyectos no son proyectos realmente, lo sabe mejor el editor, claro, que nadie, Abelardo, no son proyectos rentables comercialmente, económicamente, y por lo tanto son proyectos que tienen que nacer y desarrollarse a partir de la amistad. A partir de la amistad, voy a ir más lejos, ya que estamos con Castro, a partir de la camaradería. A partir de la camaradería, ¿no? Y es una camaradería libresca. Es una camaradería libresca entre el editor, el librero, Sergio. Y creo que si no, esto no sería posible, ¿no? A mí Castro me cae bien. A mí una serie de personajes, yo no sé a qué conclusiones o qué empatías ha podido establecer Sergio con Castro Delgado, ¿no? Yo hice un trabajo sobre un pistolero anarquista madrileño, Felipe Sandoval, que era un hombre con cientos de crímenes en sus espaldas, y llegué a establecer de alguna manera una empatía, porque si no existe esa empatía es muy difícil prosperar a lo largo de 10 años en la investigación de nadie, ¿no? Y entonces Castro Delgado me cae bien, en primer lugar, por su coraje al escribir en unos momentos muy difíciles este libro. Me cae bien en su delirio de grandeza.